na de pekna veki eki na kena na nai na zar kwaning bo ta pare ikunun kra batai ki ze koine kaning ikunun kra bari ingkin ne kiri wal ne na no na re zwaning yani pinnering aruin duni ve zan ngwasi aku ak mai yeri duze nangwa ni bibari ajeni ke kumana gonante ewa me zaku ewa me kakne ke kumana nin ka gam du choi ya zangwasi ikunun kwa bare ni kun sam duk ko sia ze nangwa nar ni ni re bunna ewa me diwan diwan ni si ave ki wa mangwasi pinna aje gwa mangwasi gunte anangwasi ni ke kumana nin Alguien se me acercó fascinado como por la manta, me preguntaba, me decía, la primera pregunta fue ¿de qué país vienes? Entonces me reí en el momento después de la experiencia y dije, wow, la responsabilidad es grande. La migración para nosotros es un proceso de construcción. Personas como yo que nos vamos, salimos de la comunidad, de alguna manera estamos aportando al fortalecimiento interno. El hecho de salirse implica claramente desconocer procesos internos que se están dando. Pesa más el hecho de venirse, de entender qué está pasando aquí en Bogotá, qué necesitamos como comunidad y qué necesitamos defender. Y personas como yo que venimos a estudiar aquí a Bogotá, nos volvemos un puente de mediación entre nuestra comunidad y la ciudad. Muchas veces el concepto que se tiene de las comunidades indígenas y de otras comunidades fuera de Bogotá es una visión de victimización. Entonces, sí, claramente las comunidades indígenas hemos pasado por un proceso de difíciles, como de adoctrinamiento, de llegar allá y decir queremos su reserva de agua para explotarla. Entonces, si bien hemos pasado por procesos difíciles, no es un proceso de victimización, no es ¡ay, pobres comunidades indígenas! Y son muchas veces los comentarios que se escuchan en clase y sobre todo los profesores algunas veces no victimizar a las comunidades indígenas y verlas como aquellas personas que necesitan de nosotros, los salvadores, para poder cambiarlo, incluso las personas que somos de la comunidad, sino pensarse a las comunidades indígenas como reserva filosófica de las cuales hay que aprender. La universidad para mí fue el puente que me ayudó a comunicarme con Bogotá, a entender la ciencia política, pero desde un sentido cultural. La universidad y las personas que me encontré fueron especial, de vital importancia para decirme básicamente perteneces a una comunidad, es una diferencia positiva, vas a aportar muchísimo a lo que somos como comunidad javeriana y vas a ser parte. Es una diferencia que permite seguir construyendo a otras personas y a nosotros también.